Sí. Ay, yo también estaría en Marengo. Tómamela ahí. Córrete más para atrás. Tendremos una vista muy diferente a lo que hicimos anoche, pero estamos llegando sur-norte, ayer lo hicimos al revés. Miren el gentío que hay, viniendo con guía no hay que hacer esta enorme cola, no se asusten, por la tarde vamos a entrar directo por nuestra puerta preferencial de guía oficial. Entramos al puente y tenemos esta vista de una colina que se llama Colina de Yayo, que fue utilizada para organizar la última exposición universal que tuvo lugar aquí el año 1937, de los dos enormes palacios neoclásicos separados por una terraza donde estuvimos anoche. De día no se puede ir allí por el sol está al lado de la torre y no se podría hacer fotos, ¿no? Por eso vamos a la escuela militar, es estratégico. Ahora, hoy en día estos palacios hacen de esta colina un punto cultural muy importante. Aquí funcionan cuatro museos, entre ellos el Museo del Hombre, que es uno de los museos antropológicos más y etnológicos más importantes del mundo. Colecciones realmente variadas e interesantes. Hay dos teatros y la Cinemateca de París, que está aquí a la izquierda. Hay un museo de cine igualmente. Entonces, a partir de aquí vamos a atravesar lo que se llama el Triángulo de Oro de París. Es el barrio que va desde el río Sena hasta el Arco de Triunfo de la Estrella. ¿Por qué hay tanto militar aquí? Porque está la embajada del Irán. Y ayer comenzó el juicio contra los asesinos de Shapur Bakhtiar, que fue el último primer ministro del Shah de Irán. Fueron dos franceses que lo asesinaron con la ayuda de otro musulmán, no me recuerdo de qué nacionalidad, y hay un control de policía enorme en el Palacio de Justicia y al lado de la embajada, ahí en la esquina estaba la embajada del Irán. Y en Francia no tenemos a
Rushdie, pero hay otros intelectos y así que están muy protegidos por la policía francesa. El general que está aquí en la estatua ecuestre es Washington, Jorge Washington. La avenida que estamos atravesando, que va hacia la derecha, es la avenida del presidente Wilson. En todo este sector de París se recuerda con los nombres de calles, plazas y estatuas la tradicional amistad entre Francia y los Estados Unidos. Entonces, todo este sector fue urbanizado a fines del siglo pasado, es un barrio nuevo relativamente. Y es una arquitectura ostentosa, rica. Miren cómo hay esculturas arriba de las puertas, hay muy bellos balcones de hierro forjado. Todo esto fue un barrio residencial, pero actualmente hay muchas embajadas. En esta calle al comienzo estaba la embajada alemana, aquí sigue el consulado. Y muchas empresas compraron estos departamentos residenciales. Y París ha perdido, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos 1 millón de habitantes. Es la única ciudad de Francia con un saldo migratorio negativo. Y para evitar que la ciudad se siguiera despoblando, habían dos posibilidades. O se hacían muchos rascacielos en París para poner las oficinas de las empresas, o se inventaba una ciudad nueva cerca de París, que fue la decisión que tomó Carlos de Gaulle, que fue presidente en los años 50, y se creó la ciudad de la defensa, que vamos a ver a través de la ventanilla del Arco de Triunfo, hacia la izquierda, a 7 kilómetros de aquí. Entonces vamos a entrar a esta Plaza de la Estrella, que llega a Napoleón y su ejército, la mundial, la que es la tiempo. Cuando pasemos el tercer mercadillo de flores, yo le voy a pasar el micrófono a Andrés, que tiene muchas explicaciones que darle. Mirando al frente, esos monumentos.
había gipse. Entonces se hicieron canteras, se sacó mucho yeso para la construcción de París, sobre todo ligamento para las piedras. Y hoy en día ese cerro es igual que un queso gruyere. Entonces, desde hace unos 6-7 años se ha prohibido a los autocares de turismo subir al cerro. Nosotros vamos a ir a dejar el autocar en un parking y vamos a subir hasta esa iglesia en un funicular. Y luego bajaremos a recuperar el autocar. Que tuvo luz eléctrica, a donde se hizo famoso gracias a un pintor impresionista que se llama Toulouse-Lautrec. Venía todas las noches aquí, ya le gustaba dibujar en los manteles, inventa los afiches, y gracias a Toulouse-Lautrec, el aire, Valentín el Deshuesado, la Boulue, y todo eso cuando estemos en la plaza, llama Plaza Blanca, porque cuando venían las carretas con el gipse se caía un poco el yeso al suelo y todo quedaba blanco. Y la tercera plaza que vamos a ver es la Plaza Pigal, y todo el barrio se llama Pigal. Hay muchos cabarets que han cerrado. Hay uno que está por izquierda en la próxima esquina que se llama El Tabarís. Ahí cantó muchas veces Carlos Gardel. Tenía una enamorada por aquí, la Gaby Morlé, artista de cine francesa. Comían en el Bebler, ahí en la Plaza Guichí. Son recuerdos de Carlitos en este barrio. De Carlitos. Ahí está El Tabarís, está cerrado. Hay otro teatro importante un poquito más allá, la Cigala, que era por la izquierda. Se hizo la primera reunión de la Federación de Mujeres de Francia. Ahora, ¿por qué este barrio se hizo tan famoso? Porque en esa época de la Belle Époque, aquí no se pagaba impuestos, estaba detrás de la aduana y el vino era muy económico. Se van a empezar a ver muchos cabarets, tabernas, y era el barrio más económico de París. Y los artistas impresionistas que nunca vendieron nada se fijan por aquí. Miren qué linda y especial la arquitectura de este teatro que les digo, la Cigala. En un tiempo aquí las mujeres peleaban cachacascano. Ha cambiado muchas veces de actividad ese teatro. Y nos vamos a bajar por aquí cerquita. Vamos a dejar el autocar estacionado y luego vamos a ir a pie por una calle que yo le digo es Studebaker, pero no se llama así, se llama Steinkerke.
Sí, veré tú. Bueno. Para mover la cámara de aquí, no, sigue así. Vamos a mover la cámara. Thank you.
good. Huh? This one is good for the jury. Information for the jury. Par la gauche, tout de suite, voilà. Yo creo que la Torre Eiffel simboliza la llegada de los tiempos materialistas, cuando el hombre, gracias a su propia inteligencia y ayudado por las matemáticas, logró dominar la naturaleza. Cuando la torre quedó terminada, el pueblo de París no podía entender cómo se podía hacer algo tan alto y que no se inclinara atraído por la fuerza de gravedad. Y justamente es eso lo que vence la Torre Eiffel gracias a los cálculos que hizo el ingeniero. La torre está compuesta de 18.000 piezas metálicas de hierro que fueron confeccionadas hasta el último detalle en la fábrica del cual era dueño Eiffel, la fábrica metalúrgica en el norte de París. Y llegaron aquí completamente terminadas. Se contrató a unos 200 obreros que la levantaron en un año y medio. Hubo una gran mística del trabajo. La clase obrera que participó en esta obra sintieron el mismo orgullo como lo que había pasado en la Edad Media cuando se construyeron las catedrales góticas. Y Eiffel va a ser bastante generoso con sus trabajadores, trabajaron aquí un invierno muy duro al aire libre. Él va a subvencionar los restaurantes para sus obreros, que van a comer bien, él quería que al menos estuvieran bien alimentados para que soportaran el frío. Y estos obreros, más que nada, pusieron remaches. Una obra tan perfecta que se sabe que no hubo que corregir nada, ni limar, ni nada. No hubo ningún accidente mortal del trabajo. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que se diga que no,
no fuera otra cosa que una obra perfecta. Y además esta torre es muy liviana, pesa 7.000 toneladas. El peso muerto, es decir, la carga en el suelo por centímetro cuadrado, es de 4 kilos y medio. Es el equivalente a un hombre sentado en una silla. Una reducción de la torre de 30 centímetros pesaría 7 gramos. Yo creo que es liviana. Los ascensores, hay dos hidráulicos y uno eléctrico. El eléctrico está en este momento en control, está cerrado. Así que vamos a ir por uno hidráulico. Es muy interesante, pero es un poco más lento. No el subir, que es rápido, es el tiempo que hay que esperarlo. Hay un ascensor hidráulico cada 6 o 7 minutos. Entonces, aquí vamos a girar. Yo tampoco. Thank you.
eso para ver la cámara para que me la repita. Que no me prende. Dice récord arriba. Si me alcanza.
Ahí sí. Gracias.
Ya, 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 ya
Trading
established Paris as a real municipality, and where crowds assembled and public executions took place. Thank you.
Oh, yeah.
Dad can.
Yeah.
cámara. ¿La cámara no es cámara? ¿En esta?
son de esas figuras líquidos a una pintura, a un líquida para que pueda chupar, para que pueda absorber. Si no, no absorbe. Si no, no es pintura, no es un fresco. ¿Me quedo acá? Al fresco no tiene que darle jamás la luz del sol, porque lo ofrece raja todo, en el caso aquí en Italia, ¿ven? La finita capa de yeso que tiene. Y por eso que ahora es imperativo una luz artificial. Primero, y se desarrolla, se desenvuelve aquí el segundo papa, el segundo casamiento del emperador Bonaparte con María Luisa, la emperatriz austríaca, María Luisa. Acuérdense que el emperador Bonaparte estaba casado en primeras nupcias con la hermosa Josefina, que vamos a ver por después. El conservador del grupo, el director del grupo, llamado la brillante idea de concentrar, si me permite la expresión, estos cuadros del Renacimiento. Primera cosa, tiene que saber quién trajo el Renacimiento a Francia, porque no es que haya venido así porque hemos golpeado la puerta, hemos abierto la puerta de Francia diciendo adelante el Renacimiento. No, primera cosa que tiene que acordarse es que estamos en 1500. Italia domina todo el comercio del Mediterráneo. Están las guerras de Italia. Las guerras de Italia que Francisco I, que viene aquí, este rey que hace guerras de Italia, la guerra de todas, antes que tuve la guerra de la batalla de Pavía, en la cual declara la famosa frase histórica: tú te has perdido, todo está perdido excepto el honor, y que se queda encantado de este país. Italia, país del renacimiento, de la belleza, de la moda, de la música, de la literatura, etcétera, etcétera, y capta esta especie de molestia que tienen los artistas del renacimiento. Son artistas que finalmente contestan la sociedad de la época. Claro, son contestatarios. La época de la sociedad ducal, no se puede decir.
sea, fiel, los rasgos bien terminados. El manierismo, el barroco, no. Perfecto, el Cristo no está terminado, pero es gigante. Fíjate en... Bueno, para, 2 segundos.
No hemos citado todavía las sensaciones psicológicas epidérmicas que tienen que ver. No tienen que ser únicamente infectados, tienen que ser actores. Así que entre tú y yo vamos a entrar al cuarto. ¿Hicieron el cura? Fíjate. ¿No? No, la luz. La luz. Natural, lógico, es una luz lunar. Es una luz lunar, por lo tanto es una luz nocturna, natural. ¿Es, hace calor o hace frío? ¿A dónde está? En ese cuadro, pues, si hace tú entras, calor. Hace calor, pero la luz de la luna no te produce un efecto así de frescura. ¿Eh? En oposición a esta luz que es artificial, que no vemos permanente. Es un anochecer. Claro. Es una luz de vela, es una luz de interior, no es una luz lunar, no es una luz fresca, es más bien una luz calentita. ¿La verdad? Esta otra luz que ven aquí, ¿dónde se podría desarrollar en esta escena? ¿En un país cálido o en un país de geografía fría? Fíjate, ¿cómo están vestidos los personajes? Claro, claro. ¿Cómo están vestidos los personajes? Están bien abrigados. ¿Esta escena dónde se puede desenvolver? ¿En el norte de Europa frío o en el sur de Europa o en el norte de África o en Israel, por ejemplo? ¡Claro! Efectivamente, fíjense, si el cuadro traduce... Claro, traduce toda una simbología, traduce toda una lectura. Yo lo que estoy haciéndoles ahora es el aprendizaje de la lectura del cuadro. Por supuesto, bueno, esto yo lo explico en 6 meses. Pero si ustedes captan los caracteres esenciales, ya me van a saber, explicando este cuadro, todos ustedes ya saben, aunque no lo crean, cuidado con la... El cuadro es simple, ¿verdad? El sujeto, ¿qué es? Religioso, sí. Yeah.
La cosa del siglo, del quinto siglo antes de Cristo, el escultor griego Fidias, es una recluida, si se puede decir, del convento, y cuidaba un huevo sagrado que ofrecía en procesión una vez por año a la diosa de la ciudad, en este caso Atenas, que vemos allá detrás, en procesión en movimiento. Ahora, técnicamente, fíjense por favor, Iglesia, técnicamente, fíjense, la procesión, el autor supo traducir muy bien lo que es el ritmo, el movimiento. Carta de Marco, muy fácil, ¿eh? Traducir el movimiento. El movimiento es un ritmo, se desdobla, doble movimiento, se triplica, no existe la palabra, pero no importa, se descompone en tres movimientos, voilà, en tres movimientos llamados la secuencia, como si fuera una secuencia cinematográfica traducida al mármol. Los únicos hombres que podían estar con las panateneas, también dedicadas a Atenas, eran los eunucos. Eunucos, testículos cortados porque no tenían que tener hijos. Ahora se ha descubierto últimamente que los eunucos podían funcionar, todo lo que implica, pero no podían tener hijos. Hola. El último eunuco aquí en Europa fue en el año 1939 en Italia. Hermosas naves. Qué horror, ¿no? 1939, en nuestra sociedad que la queremos culta. Thank you.
cúpula ocupa un equilibrio en el espacio, es decir, es armónica. La armonía se traduce entre la cabeza y pies, y la armonía, el equilibrio que hay entre los brazos. Vengan a ver esto. Ah, el mármol es el que me decía María. Gracias.
tiro por aquí, le voy a mostrar. Y aquí se encuentra un Renault. Un Renault Safran. De Versalles. Mejor ver y sí. Después que le den a uno las clases. Sí, historia. Que vemos aquí, están las caballerizas en aquellos edificios.